Quiero que me dones un riñón. Ahorita. Sí. Otro día. Estoy de paseo. Yo tengo un problema. A mí hacen falta dos dedos. Ajá. ¿Tú sí me donarías dos dedos? Oiga, no sé, igual me tocaría andar así como usted, pidiendo que me donaran dos dedos. Sí, relativamente sí, pues sí lo haría. Ah, no sé, no quisiera quedarme sin dos dedos, yo no sé, oiga, está difícil. ¿Cuál es tu nombre? Alien. ¿Alien? Así es. ¿Alien? Alien. Alien. Ay, Alien. Sorriso. Pero supongamos tu ex necesita un riñón. ¿No se lo daría? No. ¿Por qué no? No, broma. Depende, claro. ¿Por qué no? O sea, si somos compatibles de ley. Es rencorosa, ¿no? No, es broma nomás. Te comento algo. A mí me hace falta un riñón. Ya, chévere. Ah, ¿te parece chévere? A ver, atención. ¿Le parece chévere que a mí me hace falta un riñón? No, no, nada que ver. ¿Qué tipo de sangre eres? O RH positivo. ¿En serio? Chócala. No. Sí. Pero no te donaría ahorita. No, en serio, no me donaría. No, claro que sí, pues, claro que sí, porque mira que todo el país va a quedar agradecido porque tú me donaste un riñón. Hasta sangre te voy a donar ahorita. No, chévere. Bueno, y en sí, ¿cuál es la fe? No, pues eso, quiero que me dones un riñón. Ahorita. Sí. Otro día. Estoy de paseo. Yo quiero saber qué es la donación de órganos. Entregar tus órganos voluntariamente para alguien que lo necesite cuando la persona está ya por morir. Ya. Yeah. ¿Ustedes son novios? No, compañero. Ah, ¿pero te gusta? ¿Sí o no? No. ¿No te gusta? No. ¿Tú le donarías un beso a él? No. ¿Cómo sigue esa vida de malabarista? De malabarista. Y es una cosa de locos, es una lotería absoluta. Muy pocas personas lo hacen. ¿Por qué crees que no lo hace mucha gente? Y porque te tenés que animar, no es fácil. Hay que poner la cara dura, decirle cosas a la gente, hacerlos reír y nada, ponerte para darte frente al faro. Y te cansa, ¿eh? No es joda esto. Es verdad, hay que ser cara dura. ¿Qué, así como tú eres, qué le podrías decir a la gente para que done órganos? ¿Para que done órganos? Que después, ¿qué van a hacer con tu cuerpo? No hay nada que hacer. Llévalo a la gente que lo necesite, ¿no? No tiene sentido guardárselo a la tierra, nada. Qué gusto, amigas y amigos televidentes, compartir con ustedes otra emisión de su revista familiar Mi Salud TV. El tema del día de hoy es la donación de órganos y para ello contamos con la presencia de dos especialistas del INDOD, el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células. No se despegue de su pantalla porque enseguida volvemos. Importante. Según la Ley Orgánica de Donación de Órganos, Tejidos y Células, artículo 29 de este cuerpo legal, todos los ecuatorianos somos donantes. Y continuamos junto a ustedes, amigas y amigos televidentes, en su revista familiar Mi Salud TV. El tema del día de hoy es realmente algo transformador. ¿Cuántas veces nosotros podemos salvarle la vida a una persona? Por eso la donación de órganos es importante. Y para aclarar nuestras dudas nos encontramos con dos invitados especiales. Contamos con la presencia de la doctora Diana Almeida. Ella es directora ejecutiva del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células. Y también contamos con la presencia del doctor Lenín Mantilla. Él es coordinador general técnico del INDOT. Doctora, ¿en qué consiste la donación de órganos y tejidos? Bueno, la donación de órganos y tejidos es un tema de altruismo, de generosidad, porque una vez que una persona fallece, sus órganos ya no le sirven, pero pueden hacer el bienestar y la salud de otras personas. De hecho, en el país tenemos una larga lista de espera y aspiramos a que la sociedad se sume a este acto solidario y generoso. Doctora, ¿cuál es la función del INDOT? El INDOT es el Instituto Nacional de Donación y Transplante, entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública, es decir, es parte del Estado y por lo tanto ejecutor de las políticas públicas, de estas políticas de gratuidad, de estas políticas de acceso universal, y eso se plasma cuando tenemos una Constitución que tiene un artículo 50 que dice la atención oportuna y preferente en las enfermedades catastróficas y de alta complejidad,
entre ellas los trasplantes. El INDOT también regula, controla y da garantías de calidad de que un trasplante se hace en las mejores condiciones, tanto técnicas como éticas, que se procuran los órganos una vez certificada la muerte encefálica y que se asignan estos órganos o tejidos al mejor receptor, es decir, a la persona que tiene más compatibilidad con el donante. Compatibilidad en términos de edad, en términos de peso, en términos de talla, en términos de tipo de sangre y también esta compatibilidad genética. Doctora, ¿por qué es importante para el Estado tener políticas de donación de órganos y tejidos? Mire, porque anteriormente solamente se trasplantaban las personas que tenían recursos económicos. Asimismo, los equipos de trasplantes podían hacer pocos trasplantes. El momento en que interviene el Estado financiando los trasplantes, estos se abren a un concepto de equidad, es decir, las personas que necesitan pueden acceder a un trasplante y los equipos pueden hacer muchos más trasplantes y por lo tanto cada vez hacer mejores trasplantes. Doctora, una inquietud, ¿significa que yo, una persona de bajos recursos, puedo tener acceso a un trasplante, sea de órgano o de tejido, de manera gratuita? Claro que sí, debo recordar que actualmente en el país se han hecho más de 45 trasplantes hepáticos. Un trasplante hepático puede llegar a costar en los Estados Unidos $350,000. En este país pueden llegar a costar entre $75,000 y $110,000. Y muchas de las personas que se han trasplantado no tienen esos recursos económicos para afrontar un trasplante. Adicionalmente, la medicación inmunosupresora post-trasplante, es decir, aquella que tome el trasplantado durante toda su vida, también es financiada por el Estado, así como la procuración de los donantes. Mire, procurar un donante, si bien no tiene costo para la persona que requiere el trasplante, sí lo tiene en particular porque cuesta identificar al donante, mantenerlo, tratarlo, para ofertar órganos de gran calidad. Entonces, todo esto está financiado ya por el Estado. Doctor, yo quiero ser una donante. Mi familia está totalmente de acuerdo porque creemos que podemos salvar vidas. Pero, ¿en qué momento ya mis órganos pueden ser utilizados? Para ser una donante efectiva, lo importante es que el médico certifique que estás muerta. ¿Sí? Ese es el primer paso fundamental. Una vez que en este momento está certificada tu muerte, se eleva a esto a una alerta de donación. La alerta de donación implica a todo un grupo de profesionales, a más de 50 profesionales que van a trabajar en conjunto con diversas entidades estatales, que implica también pues, hacer un sistema de custodia para el transporte de órganos, para poder en un determinado momento certificar que tus órganos son óptimos para beneficiar a la persona que va a recibir estos órganos. ¿Y cuánto tiempo demora esto? Este proceso nos lleva alrededor de 6 a 8 horas, desde el inicio en que elevamos la alerta de donación hasta que culminen los órganos en el donante, en el receptor favorecido. Es momento de conocer la primera parte de nuestro caso del día de hoy. Yo tengo diabetes juvenil desde los 10 años de edad. Mi diabetes estuvo más o menos bien controlada con sus altos y bajos hasta el momento del embarazo. Luego del embarazo, por el esfuerzo tan grande que hizo mi organismo, se me detectó una falla renal que fue evolucionando hasta que terminó en insuficiencia renal. Uno de mis riñones, el riñón derecho, no funcionaba para nada y el riñón izquierdo se quedó con un 10% de función. Ella es Diana Hermida, vive al sur de Cuenca. Desde la ventana de su cocina se ve un bosque de árboles que ella dice que la tranquiliza. Le gusta la mermelada de frutas exóticas. Primero el aceptar que uno tiene insuficiencia renal, que la única manera de vivir o de sobrevivir es estar atado a una máquina por el resto de la vida. Es durísimo, enterarse de eso es durísimo y yo como médico, pues sabiendo todas las consecuencias que eso atrae, es más duro aún, porque son 4 horas diarias de estar sentado, conectado a una máquina que a uno por un lado le limpia la sangre y le permite tener vida, pero por otro lado le causa muchísimas molestias. Dolores increíbles de cabeza,
desmayos, bajas de presión, pesadillas, y cada vez los estragos son mayores, la falta de ánimo es mayor. A veces ya ni siquiera con diálisis seguidas uno se llega a sentir bien como para trabajar o hacerse cargo de la familia. Yo creo que en los 3 años tal vez unas 4 veces me tocó ver gente morir al lado mío en las máquinas de diálisis, porque como el tratamiento es tan duro, es tan difícil de soportar para el cuerpo, la gente se moría en la máquina. Pensaba, ¿cuándo me toca a mí, no? Si seguimos así, ¿hasta qué momento voy a tener que esperar? ¿Qué es lo que va a tener que pasar para que ya tenga yo que salir de esta situación? Lenin, ¿qué órganos y tejidos se pueden trasplantar? Bueno, los tejidos que nosotros implantamos al momento son córneas, piel, tendones, hueso y válvulas cardíacas. ¿Cuál es el proceso para una persona que necesita recibir un órgano? Cuando una persona necesita un trasplante, esta persona tiene que acudir a todas aquellas instituciones que el INDOT ha acreditado para hacer una evaluación pretrasplante. Dentro de este proceso de evaluación pretrasplante, pues al final se dirá pues, si esta persona se certificará si necesita un trasplante. Una vez que ya ha sido certificado, pasará a la lista única de espera nacional. Cabe indicar que esta lista única de espera nacional está diseñada justamente para que todos los ecuatorianos tengan las mismas oportunidades y derechos, valiéndonos del principio de equidad que la Constitución de la República lo garantiza. Qué importante toda la información que hemos recibido. Nuestros amigos televidentes también tienen algunas inquietudes, así que vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué sucede si mi religión no me permite donar órganos? Ninguna religión en el mundo se opone a la donación, incluyendo a los testigos de Jehová. Ellos se oponen a la donación y recepción de tejidos, como es el tejido sanguíneo. Pero en el caso de la donación, como los órganos están exangües, ellos aceptan la donación. Tengo un familiar en los Estados Unidos que necesita una donación de órgano. ¿Es posible que yo le pueda enviar desde aquí, desde el Ecuador o desde Cuenca? Esa es una pregunta muy bienvenida para que el pueblo ecuatoriano y la población entera entienda algunas circunstancias sobre este proceso de la donación. Cuando hablamos de la donación en vida, sí podemos nosotros, como Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, a través de nuestros convenios internacionales, enviar tanto al receptor como el potencial donante a que se realice el trasplante en el exterior. Cuando lo hacemos de donante cadavérico, en primer lugar, si estamos hablando en el caso de los migrantes, nuestros migrantes de España, nuestros migrantes de Italia, recuerden que los órganos tienen un tiempo de validez. ¿Sí? Un viaje de aquí a España son alrededor de 11, 12 horas, a Italia serán 16. Entonces, ni un órgano, ni los riñones, que es el que más tiempo resiste la isquemia fría, es decir, desde que se lo saca del cuerpo, a eso se llama isquemia fría, no va a servir el órgano cuando llegue. Por un lado, en cuestión de situaciones técnicas, en cuestión de situaciones jurídicas, por otro, los países han adoptado una política de trasplantar los órganos obtenidos en su país, los reciben sus ciudadanos. ¿Por qué? Para evitar el tráfico y el turismo de órganos. Qué importante todas las inquietudes de nuestros amigos televidentes. Llegó el momento de conocer la segunda parte de nuestro caso del día de hoy. Vale, el día 4 de febrero, que fue sábado, me llamaron al trabajo, al teléfono de mi oficina, y era el médico nefrólogo, indicándome que en ese momento había una paciente que había fallecido, que estaba con muerte cerebral, y que tenía que en ese momento ya dejar lo que esté haciendo y salir corriendo al hospital. Fue un cruce de emociones, me quedé sentada como 10 minutos sin saber qué hacer, por dónde empezar a apagar las computadoras, por dónde empezar a cerrar las puertas, a quién le aviso. Gracias a Dios la espera no fue muy larga. Si es que me llamaron como a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde ya habían llegado los hijos de la señora que me donó el riñón y dieron las autorizaciones que fueron necesarias y ya me pasaron al quirófano. Hubo un cambio radical entre la cantidad de trasplantes y el
el espacio de tiempo en el que se movía una persona de la lista de espera antes de que se aprueben los reglamentos y leyes del ONTOT y el después. Porque si yo estuve en lista de espera durante 3 años esperando un órgano, detrás de mí hubieron tal vez 4 o 5 trasplantes más en menos de 2 meses. Y eso le ahorra a una persona que está en lista de espera años, meses de sufrimiento, de angustia, de esperar lo que a veces nunca llega, ¿no? Los primeros trasplantes se dieron en el año 700 a.C. en la población de la India. Ellos utilizaban el trasplante de piel de los glúteos con el objeto de reconstruir la nariz y el pabellón de la oreja. Regresamos junto a ustedes con su revista Mi Salud TV. Doctora, ¿es cierto que en la ley todos ya nos convertimos en donantes? Sí, la Asamblea acogió este espíritu solidario de los ecuatorianos y nos considera a todos donantes a menos que en vida expresemos la voluntad contraria. ¿Cómo decimos nosotros no quiero ser donante? Yendo al registro civil y firmando un formulario único nacional. Este formulario también permite que uno diga, yo quiero ser donante de órganos, pero no de tejidos. Es decir, pueden ustedes retirar todos mis órganos internos, pero no me toquen las córneas, no me toquen la piel, por ejemplo. Sin embargo, si después de que una persona ha dicho, yo no quiero ser donante, se sensibiliza, se informa mejor, desmitifica ciertas ideas que hay alrededor de la donación, puede también acudir y firmar un formulario de revocatoria de la negativa. Es decir, queda nuevamente siendo donante tanto para la ley como para la sociedad. Nosotros partimos del supuesto de que ser donante es un privilegio. Ojalá todos pudiéramos fallecer en las condiciones en las que podemos dar salud, dar vida a otras personas. Esto es efectivo para mayores de edad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando son niños? Miren, los niños siempre están a merced de la voluntad de los padres. Sin embargo, hemos tenido donantes de 3 años, de 5, de 7 años, incluso adolescentes que alguna vez conversaron con los padres y les dijeron, mire, si yo muero, quisiera ser donante. Los padres se asustan, pero el momento en que sucede el fallecimiento, ellos toman la decisión de respetar esta voluntad expresada en vida por un hijo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, pero ¿qué mensaje les dejarían ustedes a nuestros amigos televidentes? Primero, un agradecimiento especial a esas familias que en un momento de profundo dolor y profunda tristeza dijeron sí a la donación. Respetamos la voluntad de mi familiar que falleció y en ese momento, pues que es un desconcierto, ellos se acordaron de lo que dijeron los familiares y respetaron esa voluntad. Y usted, Lenin, ¿qué mensaje nos dejaría? Yo hago un llamado a que toda la familia ecuatoriana hable sobre el tema, lo conversen, para que en algún momento dado se respete la voluntad de cada uno de ellos. También quiero hacer un llamado muy importante a todos aquellos profesionales médicos que están involucrados en este proceso de la donación, que tengan esa entrega y que nos ayuden a desarrollar todo este proceso para bienestar de la población ecuatoriana. Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Recuerde que lo más importante cuando desconocemos sobre un tema es informarnos, saber qué instituciones están a cargo de los diferentes temas y cómo nos pueden ayudar. En este caso, el ser donante es una decisión personal, pero conversemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, puesto que todos podemos salvar una vida. A continuación, damos paso a Gaby, que nos tiene un resumen. Como aprendimos en nuestro programa, el tema de donación de órganos es una acción solidaria y generosa que debemos tener con nuestros semejantes. Antes, quienes tenían acceso a un trasplante eran pocos,
primero porque no había muchos órganos que trasplantar y segundo porque los altos precios de esta operación, que bordeaba los $100,000, solo permitía que quienes pudieran pagarla puedan recibir esta segunda oportunidad de vivir plenamente. Ahora, con la nueva ley, todos los ecuatorianos y ecuatorianas somos donantes a menos que en vida expresemos lo contrario. Eso asegura una mayor cantidad de órganos y tejidos. Además, el Estado será quien asuma los costos de estos procedimientos y de los medicamentos que generalmente se toman de por vida para que el órgano no sea rechazado. El INDOT es el organismo que regula, controla y da las garantías en cuanto a donación de órganos y tejidos en el Ecuador. Ellos son quienes realizan todos los procedimientos técnicos y éticos para que los trasplantes sean lo más exitosos posibles, entregando el órgano o tejido necesario a la persona que más lo necesita, siguiendo con un concepto de equidad y la lista de espera única nacional, independiente de su condición económica, social y étnica. Un donante puede salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 20 personas. Converse con su familia sobre este tema tan importante. Hay que ver la donación como un privilegio de dar felicidad a otras personas. Soy Gabriela Jiménez y esta es tu revista familiar, Mi Salud TV. Cuando estamos sanos, nos es difícil entender la magnitud del dolor y la ansiedad que siente un enfermo. Por eso, en este caso, la donación de órganos es un gesto libre, voluntario, altruista, que además de salvar vidas, es un gesto de generosidad y amoroso hacia las demás personas. Estamos seguros de contar con su sintonía en la siguiente emisión de su revista familiar, Mi Salud TV. Les esperamos.